debemos separarnos. Es verdad. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué nos pasó? Estabas muy creída. Nadie te aguantaba, eso pasó. A ver, hablemos en serio. Oh. ¿Ah? Lo que pasa es que tú querías ser un hombre libre cuando te fuiste para Texas, para así poder comerte a todas las camareras que te diera la gana. Eso no es cierto. Ay, eso por favor, cierto. Me estás hablando a mí. Yo no estuve con ninguna camarera, claro que sí. Lo juro. Te conozco. Digamos la verdad. ¿Sí? Nos mandaron a misiones diferentes. Texas, Medio Oriente. Eso fue lo que pasó. Así es la vida, tú lo sabes. Sí, es cierto. A veces las cosas pasan de maneras tan particulares y peculiares. Pero ¿sabes qué? Te propongo. Ahí viene. ¿Qué te parece si nos olvidamos de esas misiones y todo eso? Y hacemos el amor. Aquí. ¿Aquí? Tú y yo. No. Eso ni tú te lo crees. Ay, me estás retando. No, pero te conozco. Ah, eres un cobarde. Ah, yo soy el cobarde. Eres el cobarde, sí. Yo te estoy proponiendo y tú me estás diciendo que no. Aló, Peter. ¿Dónde estás? Estoy fuera de Miami, en Cottondale. Te necesito aquí en Miami en menos de 12 horas. Sí, puedo hacerlo, claro. ¿Cuál es el punto de encuentro? Blue. Ahí voy a estar. Okay. Oye, ¿qué carajos estás haciendo en Cottondale? Buscando terrenos. Tenemos algo muy serio aquí, Michael. Te necesito, ven lo más rápido posible, ¿ok? Nos vemos allí. George. ¿Eh? Hay algo que quiero decirte. Ya hace tiempo, pero que nunca pude. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo estuvimos juntos hace 3 años. Uh-huh. Yo quedé embarazada. No te dije nada, ni a ti ni a nadie, pues, porque había tomado la decisión de no tener al bebé, porque tenía una misión que era muy importante. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me consultaste? Que no te consulté, no había nada que consultar, ya no nos hablábamos, estábamos distanciados. ¿Distanciados a mí? ¡Íbamos a tener un hijo! ¿Qué carajos pasó por tu cabeza? A ver, no íbamos a tener ningún hijo. Te acabo de explicar que tomé la decisión de no tenerlo porque teníamos misiones importantes. ¡Al carajo las misiones! ¡A mí no me importan las misiones! ¿Acaso no pensaste que yo también tenía poder de decisión? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? O sea, no te entiendo. Es que no hay nada que entender. Tú no tenías nada que decidir. La decisión era mía, ya te dije. ¿Ah, sí? ¿Por qué me lo dices ahora? Te lo estoy diciendo ahora. Porque estamos reiniciando una relación. Y pensé que lo más importante sería ser honesta, ser sincera contigo. Ay, por favor, siempre es lo mismo contigo. Siempre es lo mismo contigo. Solamente piensas en ti. Tú eres lo único que importa en esta vida. Los demás somos unos idiotas. No pensamos, no decidimos nada.
Eres un egoísta de mierda y siempre has sido así. ¡Por eso nos separamos! ¡A ver! No me estés alzando la voz, ¿me entiendes? Yo no tengo por qué tolerar nada de esto que me estás diciendo. ¿Y sabes qué? Definitivamente, perdí mi tiempo. A ver, no me hables. Es el jefe. No digas nada. Bueno, ¿sí? Samantha, ¿estás fuera de la ciudad? No, no estoy en Miami. Te necesito mañana temprano aquí. Está bien, sí. ¿Cuál es el punto de encuentro? Blue. Ahí estaré en unas horas. Bien. Adiós. Me tengo que ir. Es una emergencia. ¿Ah, sí? ¿A dónde vas? No te importa. Adiós. Sigue disfrutando del paseíto. Sammy. ¡Sammy, estamos en medio de la nada! ¡Sammy! George, ¿dónde estás? Estoy fuera. Nos dieron unos días libres y... ¿Samantha está contigo? No, señor, no. Estoy solo. Entonces explícame por qué escucho las mismas puñeteras gaviotas. Creo que vamos para el mismo lugar. Vamos. Sammy, vamos. ¿Sabes qué tenemos que hablar? No. ¿O qué? Aquí, no. Tower, this is November 123, ready to taxi. Peter, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Y tú qué hiciste hoy? Ah, estuve viendo algunas propiedades con el Realtor, pero la verdad ninguna me convenció. Me tiene otra lista para esta semana. ¿Y tú? ¿Qué, cómo te fue hoy? Bien. Mañana voy a ver a Junior. Vamos a almorzar juntos. ¿Sabes? Me encanta que veas a tu hijo. ¿Te hace bien? Te espero en la habitación. Bien, vamos a sincronizar las tablets. A partir de ahora se tienen que olvidar de sus trabajos anteriores. Ustedes van a reportarse conmigo y yo con Seguridad Nacional. Necesito saber todo sobre sus vidas. Samantha, George, quiero saber si están saliendo otra vez, ¿sí o no? No. Sí. Respuesta incoherente.
Pueden hacerlo, yo no voy a impedirlo, pero no quiero que nada ponga en riesgo este trabajo. Michael, tú, ¿qué necesito saber sobre tu vida? ¿Algo nuevo? No, nada, Peter, nada, lo mismo de siempre. Tú me conoces hace tiempo, nada nuevo que contar. El hombre que ven en su pantalla es Mencho, jefe del cártel mexicano del sur. Quizás el más despiadado de todos los cárteles de la droga. Están ofreciendo 10 millones de dólares por su captura o por algún dato que lo permita. Entonces, ¿cuándo cobramos? Digo. Primero tenemos que obtener una imagen, aunque sea de ese individuo. Pero ese tipo nació, creció en algún sitio. Alguien tiene que haberle visto la cara. Nadie quiere describirlo. Y los que lo han hecho están muertos. Mencho vive en México y no sale de ahí. Bueno, al menos que sepamos. Desde allí controla las rutas de Asia y Europa. Los colombianos tienen una pequeña parte, pero él tiene ventaja, porque tiene Miami y las Bahamas. Eso quiere decir que quiere sacar a los colombianos del negocio. Exactamente. Lo que se va a armar es una guerra. No. Ya hay una guerra, Samantha, y hay muertos por donde quiera. Por eso el Buró decidió crear esta fuerza especial que somos nosotros. A los efectos de la ley y del mundo, nosotros no existimos. Bien, ¿y cuál va a ser nuestra cobertura? ¿Vendedores de Biblias o qué? De seguros. Tenemos unos amigos que son los dueños de una compañía de seguros y ponen todo a nuestra disposición. ¿Y estos dos quiénes son? Uno es el padre Alberto. No tenemos mucha información. Saltó al sistema cuando un operativo de seguimiento lo fotografió hablando con dos personajes que están fichados por la DEA como colaboradores del cártel del norte del Valle de Colombia. Este otro es Dandy, la mano derecha de Mencho y el jefe de operaciones del cártel mexicano del sur. Nació en Guadalajara y al parecer allí conoció a Mencho. Tiene casa en Miami y en las Bahamas, donde pasa casi todo su tiempo. Su fachada es una empresa exportadora y sus rutas cubren casi toda Latinoamérica y Europa. Parece sencillo, amistoso, pero es un asesino nato y sin escrúpulos. ¿Y este jovencito quién es? Este DJ, ¿sabemos algo de él? ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Es que parecen muy amigos. Quizá si puedo localizarlo a él, porque es DJ, puedo crear un link y se hace todo más sencillo. Señor, se está secando el bote. En cuanto llegue, que suba nuestro huésped. Ok, señor. Entonces tenemos que ser muy discretos. Sí, claro. Como tú y Samantha. ¿Podrías, por favor, por lo menos una vez en la vida, ser un poco más serio? ¿Qué? Señores, les presento a Junior, mi hijo. Hola. Junior, este es el equipo. Samantha, Michael, George. Sí, sí, sí. Mi padre me ha hablado un montón de ustedes. Junior llegó al Dandy, pero no fue por casualidad. En estos momentos está trabajando para ellos. Bueno, yo estudio informática en la universidad y como part-time soy DJ. Me encargué de ser su único objetivo en Google y mordieron el anzuelo. Y además no tienen ni idea de quién soy. Va a trabajar desde un lugar oculto. Con mucha discreción, por supuesto. El enemigo tiene una inteligencia considerable y unos cuantos policías en sus nóminas. Ven, quiero hablar contigo. Bienvenido. ¿Qué te pasa? ¿Qué sabemos de Junior? Nada. Solo sé que tenía un hijo, nada más. Ah, ¿alguna vez él dijo que la madre tenía cáncer? Sí, sí. Parece que murió cuando Junior era pequeño. Por eso lo criaron sus abuelos. Pero aquí dice que ella tuvo una hija antes de estar con Peter. Ah, es abogada. Se llama Juliet de Santis. Bien, no tengo que decirles que a partir de ahora nuestras vidas y las de nuestras familias corren mucho peligro. Cualquier error nos puede costar caro. Ustedes dos tienen que ir a la parroquia a ver qué pasa con ese padre Alberto. Samantha, Seguridad Nacional daría lo que fuera por identificar al Mencho y todas sus conexiones, incluyendo policías si los hubiese. ¿Entendieron? Suerte. Gracias. No entiendo, Peter, ¿por qué quieres que me vaya ahora de Miami? Te vas a ir de Miami, Luisa.
Y no me hagas darte más explicaciones. Ni lo pienses. Yo estoy abriendo ahora mi oficina nueva y no voy a dejarla. ¿Tú quieres que actúe por mi cuenta? ¿Qué vas a hacer? Te puedo meter en un avión y mandarte a donde se me dé la gana. ¡Tú lo sabes! ¡Ay, no me digas! ¿Me vas a secuestrar? Te vas de Miami. Te vas de Miami. ¡Métetelo en la cabeza! ¿Pero a ti qué te pasa? Yo no me voy a ir de acá. ¿Por qué no le dices también a tus hijos que se vayan? Mis hijos tienen su trabajo aquí y están tomando el mismo riesgo que yo. Pues yo también tengo mi trabajo acá, Peter. Que no se te olvide. Y no me quiero ir de Miami. Y tú no vas a obligarme. ¡Ven acá! ¡Te vas en 24 horas! ¡Porque a mí me da la gana! ¡Y te callas la boca porque no estoy para tus impertinencias! ¡Para Alberto! ¡Para Alberto!